para empezar el día. Hermosillo. Así empezamos el día este miércoles 4 de mayo. Una mujer fue arrestada tras ser acusada de tratar de robar a una recién nacida en el Hospital de la Mujer y el Niño, ubicado en esta capital. Utilizó un traje de enfermera para realizar el hecho. Recursos por 142 millones de pesos invertirá el gobierno del estado en el programa emergente para mitigar los efectos de la sequía en Sonora, en donde se contempla apoyos a ganaderos, perforación de pozos con agua y bombardeo de nubes para generar lluvias. Son 638 mujeres las que han desaparecido en Sonora del 2001 a 2022, de acuerdo con reportes documentados por colectivos de búsqueda de personas en el estado. Un total de 208 millones de dólares llegaron a Sonora de enero a marzo de este 2022 por concepto de remesas que enviaron trabajadores mexicanos que residen en Estados Unidos a sus familiares en el estado, lo que representa un incremento del 12% con respecto a lo que se captó en el mismo periodo del año pasado. El gobernador del estado, Alfonso Durazo Montaño, anunció que el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, visitará Sonora del 20 al 22 de mayo, en donde se reunirá con alcaldes de la sierra y también con la comunidad Seri en el desemboque. Para empezar el día, Hermosillo.